Vamos a pagar la sandía. Ahí está, pues. Oye, no de venta, pues. Ya han venido otra vez. ¿Cuánto vamos bien? ¿Qué? ¿Cuánto vendiste ya? Tres. Cinco. Tres, dice cinco. Yo pasé con Don Jet, yo pasé allá abajo. Ajá. Ya. ¿Ahorita sí descansar o vas a seguir vendiendo? Estoy yo, no voy a descansar. No vale. Ahí está tu mamá, tu papá. Sí. Está trabajando. Mami. Con Ramiro. Estaba chingando el Chane. ¿Qué dice Ramiro? Estaba pegando el Chane, le dio un vergazo. Le dio un vergazo el Chane. ¿Y por qué le pegó el Chane? Porque así quieres. ¿Están jugando? Ajá. Yo no se bañan los juegos. Vamos, Luisa. Que no se bañan los juegos. Bueno, vamos a seguir por aquí entonces. Va para Lena, ahí se van con cuidado. Va para Wilson, va para Julián. Ese es Wilson. Ah, es para Wilson. Yo creía que... Yo creía que solo Don Chico cuidaba su casa. Pero mire, coña Sandra también. Ah, sí. Fui en de Don Chico antier. Y me di cuenta que Don Chico tiene su casa como cuando se la entregamos. Y a pesar de que tiene dos niños chiquitos, pero ahí no miran nada. Nada rayado. Le entregamos su mesa, así como le digo. Así está. Sus sillas, así están. No están rayadas, no están raspadas con cuchillo. No son traviesos. Y es que están chiquitos. Lo único que tenía algo más, tenía una carpetona así como tiene la suya. Una carpetona bien. No está cuidado. Ajá. Qué bueno. Gracias a Dios. Pero me gusta cómo tiene mi Sandra también, porque si vengo y encuentro aquí una gallina llena de popó, ¿qué? Dios mío. La comemos. No, dejemos que la comemos. La vamos a regañar. Ah, sí. Porque vienen personas que muchos no cuidan como no les cuesta. Ah, sí. ¿No? Ah, ya, sí. Por ejemplo, ahorita ya hay reglas. Miren, hay que quitar los zapatos. El que no se quita los zapatos, I'm sorry, no entra a esta casa. Por ejemplo, los hermanos cuando vengan a visitar a la hermana Maura, dice a los jóvenes que las reglas aquí dicen que se quiten los zapatos para entrar, ¿no? Hoy comenzó con él. Y vaya que hoy traje mi par de calcetines iguales, porque siempre traigo un negro y un blanco, un rojo y otra vez. Sí. Solo por salir corriendo. Por eso Chocobanano lo iba a buscar allá de vivir otro día, mi. No solito. Muy bonito. Está bonito. Ajá, está bonito. Con su tele. Pero sí, está bueno su tele. Se me jodió el DVD. Ya no puede ver. Ya no. Pero la tele no lo usa ahí, mana Sandra. No, la tenía ahí porque como... Lo saqué ahí, porque como mire, pues ahí va a estar cocinando, se va a llenar de... No, mi amor, pero como recordar que todavía no cocina. Ajá. Mira, lo tiene ahí, pero para mí. Para mientras. Mientras se queda ahí. Ese va a estar en el cuarto, los patojos. ¿En la de usted tiene ahí? Ahí no hay. Y la de un plasma, ahí, ¿no? Un plasma 32. Compramos una película para ustedes dos solitas. Pues yo le llamé a hermano Pablo, no sé si lo vio el mensaje, lo mandé de anoche, ayer o hoy temprano. Bien, el mensaje nos preguntaba si íbamos a venir hoy. Sí, yo quería para repartir algo a ustedes el día de la madre, hermano Mari. Ah,
Sí, porque como usted es padre de familia, se puede ir. Se puede la ver. Esta es la segunda. Como que te está dando. Primero me hizo que me quitara los zapatos. Ajá. Segundo, que me vaya. Como el padre también se puede ir, se puede ir. Es solo para las madres. Sí, es solo para las madres. En cámara lenta, digo. Yo traía un plan y ya no lo vamos a hacer. Ya, pero deje pagar los apoyos. Ni se lo voy a pagar porque me está tratando. Ay, no. Ya se puso brasa. Ya me puso brasa. Mira, tío, ¿cómo se mantiene aquí? ¿Sí? ¿Vamos a ver? Ah, sí, es cierto. Con la canita levantada aquí, mira. Sí, esa es la vida, hermana Sandra. Y mira el hijo a la paja. Don Byron, muy chiquito. Ah, Don Byron. Sí, cabe bien. Aquí mucha gente pasa. Algunos van a preguntar qué hace esta plancha ahí. Bueno, esta plancha es la que va a ir ahí. Sí, en el, en la boca del, de la caja de registro, el agua de la comunidad. Uh-huh. Ahí cabal. Uh-huh. Así es. Entonces, mi amor, pasar para allá, dice, porque ahora con el tío ni buenos que miremos. Goza. Oye, me está yendo mal, tío. Sí, este. Sí. Pero bueno. Está enojada. Ajá. No, hombre, no está enojada. No enojada. Ah, vaya. Ya puede hacer el regalo. Wilson, ¿cómo está Wilson? Bien. ¿Viste a estudiar, ve? Hoy no. Es que me imagino que la que te da clase es maestra. Es mamá. Todas las mamás les dieron feriado hoy. ¿Y a los maestros varones, no? No. Les toca trabajar. Sí, porque mi nena es varón el que le da clase y mi patojo también es varón. Ahora vamos a estudiar ahora. Ah, sí. Igual que Cristo hoy descansó también. Ah, también. Sí, ah, como la seño. Es maestro, es mamá. Es mamá. ¿Y Pablito igual? Mientras. Así que linda. Mientras, es Sandra. Les platica ahí con mi esposa. No sé qué cuál es la sorpresa que voy a aprovechar aquí. Hermano Pablo, venga. Ya le lastimó su sentimiento, hermano Pablito. Adelante, nena. ¿Cuántos chocobananos, mi? Me da uno. Uno, dice, solo a que tal aprovechen, ¿eh? Pues es el día de las madres. Ah. Me he puesto un rato, hermana Sandra, donde le dijera hoy por ser día de las madres, los chocobananos a mitad de precio. Ah, ni le alcanza. Solo. A mi hija. Don Wilson, arriba, amigo. No, si tiene despachador también. Wilson es el encargado. Así que manda Sandra después de lo que le dije allá de Doña Eva. Ajá. Y a eso venimos. A ras de la pared, mijo, más para acá. A ras de la pared. Aquí, papá, aquí ves. Para que agarraste el otro lado al palo por ahí. Ya, venite. Me alegra hacerle esto acá a doña Sandra en su casa porque esto le va a dar una vista diferente, pues. Donde el pozo ya va a quedar con su piso alrededor. Y todo aquí ya no va a haber tierra, va a haber cemento. Pero como ahorita me insultó 100 veces, ya pensaba ponerle hasta una parrilla de hierro, ¿va? Pero ya ahorita un medio le vamos a hacer. ¿Va amanezando? Un medio le vamos a hacer. Porque... Ah, pero mejor no digo nada. Mejor no digo nada, me dijeron, bueno. Y hay tres platos, tal vez nos agarren la cama. No, pues son 5 metros y medio por 2. Y vamos a echarle el piso ahí, gracias a la familia Durán. Vamos a dejarle una banqueta bien grande, 2 metros, que llega hasta el mojón donde termina su terreno de ella. Y. O sea, que pues, no se va a ver bien bonito, pues, porque. Uh-huh.
Vamos a quitar ese bloque de ahí, se va a poner la plancha aquí a modo de que eso quede muy bonito. Muchas gracias, hermana Sandra. También, a petición de hermano Tony, hoy le voy a sacar el presupuesto de la bomba, del cemento que vamos a echarle, de la arena, que tenemos que comprar unos metros de arena. También, de la mano de obra. Y de lo que es la bomba, para que doña Sandra ya tenga su pila. También vamos a agregarme, me estaba diciendo que pensáramos en una pila. Entonces, doña Sandra, vamos a poner la pila como por aquí, digo yo. Para que caiga ahí, ¿ve? Ah, sí, de una vez ahí. Ajá. Está bien. Pida gusto, porque... Pido gusto. Y después de eso, entonces le vamos a dar su pintadita aquí. Y la segunda mano a toda la pared por fuera. Porque... Dios primero, va. El baño se pueda terminar y si no, pues... Y vamos a ver qué hacemos, porque ya el agua, ya del puro invierno, como que ya está agarrando seriedad. Ya, aquí ya está lloviendo seguido, ¿verdad? Sí, ya está lloviendo seguido, ya. El otro día me dice el tío, Manolito, ¿qué? Le digo, mire, doña Sandra, ¿de dónde viene? De allá, de los cañales venía. Y le digo yo, tal vez fue al monte, le digo, como el baño todavía no está listo. Ah, sí, me voy al cañal, ¿ve? Porque el baño no hay aquí. Y a pie se va hasta allá, doña Sandra. Ah, sí, a pie me voy. Tiene que ir una hora antes. De veras. Ah, sí, tengo que ir 2 horas antes. Para que llegue hasta allá en el cañal.